En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes y felices Pascuas a todos. Hermanos y hermanas, nos reunimos para celebrar hoy la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, su triunfo sobre la muerte. Aquí nos reunimos con mucho gozo y queremos acercarnos al Señor resucitado para compartir con Él vida nueva. Señor, tú que has sido enviado para sanar a los corazones contritos, Señor, ten piedad. Señor, tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Señor, tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días,
Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. A nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día en que actuó el Señor, aleluya, sea nuestra alegría y nuestro gozo, aleluya. Este es el de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no saben ustedes que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sean ustedes una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Palabra de Dios. Christus in urgens pars.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: si han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creó, porque hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. La tradición judía tiene un cuento de un rabino que reunió a sus estudiantes a la madrugada, mientras el día estaba todavía oscuro. Y este rabino preguntó a sus estudiantes: ¿cómo saben ustedes cuando ha terminado la noche y ha comenzado el día? Pues uno de los estudiantes respondió: rabino, tal vez es cuando ves un animal
y puedes distinguir si es una oveja o una vaca? No, dijo el rabino. Otro estudiante respondió, tal vez, rabino, es cuando estás mirando un árbol en la distancia y puedes saber si es una higuera o un manzano. No, dijo el rabino. Otro estudiante entonces respondió, tal vez es otra cosa y otro, tal vez es esta cosa. Y con cada estudiante el rabino dijo, no. Pues después de las varias respuestas, los estudiantes exigieron la respuesta y el rabino les respondió, es cuando miras la cara de cualquier mujer o hombre y ves que ella es tu hermana y él es tu hermano. Si no puedes hacer eso, no importa la hora que sea, todavía es de noche. En el Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar, María Magdalena llegó al sepulcro de Jesús muy temprano en la mañana mientras estaba oscuro. ¿Qué quiere indicar este evangelio diciendo esto, que estaba oscura la mañana en ese día? Pues en una de sus cartas, San Juan menciona que la oscuridad está pasando y la verdadera luz ya está brillando. Por esta transformación de noche a día, de oscuridad a luz, hay una transformación importante, pero está bajo una condición. La primera carta de San Juan nos dice, quien ama a sus hermanos y hermanas vive en la luz. También dice, quien prefiere odiar está en la oscuridad. ¿Cómo entonces sabemos cuando ha terminado la noche y ha comenzado un nuevo día? Pues es cuando miramos la cara de cualquier mujer o hombre y vemos que ella es nuestra hermana y él es nuestro hermano. ¿Cómo sabemos que ha llegado la Pascua? Es cuando hemos salido de la oscuridad, del odio, del pecado, para vivir en la luz del amor y la gracia de Dios. Es un nuevo día, hermanos. Cuando amamos a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, y amamos a nuestro prójimo igual. Entre la luz y la oscuridad, sigue pasando una lucha poderosa. Es una lucha entre el bien y el mal, entre la muerte y la vida. Y experimentamos esta lucha en el mundo, también en nuestra sociedad, en nuestras familias y a veces dentro de nuestro propio corazón. En medio de la lucha, a veces la oscuridad parece ser más fuerte que la luz, especialmente cuando el pecado nos rodea, cuando vemos alrededor de nosotros tanta violencia, guerra, odio. Sin embargo, hoy celebramos que la oscuridad nunca triunfa. La luz es más que resistente y no se puede apagar. Con la resurrección de Jesucristo recibimos una invitación importantísima para nosotros, la invitación de compartir nosotros mismos la gloria de la resurrección. En este día, en los próximos días de la Pascua, podemos levantarnos entonces de la oscuridad para vivir en la luz de nuestro Dios. Hermanos y hermanas, el Señor resucitado está representado en esta temporada de la Pascua por la hermosa vela de la Pascua. Esta vela encendida aquí en medio de nosotros, Cristo, luz para el mundo, está presente con nosotros y nos pide que dejemos por detrás cualquier obra de las tinieblas, que renunciemos todo lo que en nuestra vida sea oscuro, que rechacemos lo que sea indigno o injusto, para que como personas unidas a Cristo por el bautismo, caminemos siempre como hijos de la luz, siguiendo los pasos de nuestro Señor resucitado hacia adelante, hacia un nuevo amanecer. Inspirado por María Magdalena y su camino ese primer domingo de resurrección, que seamos nosotros un pueblo peregrino, caminando con Cristo en su luz y con su amor, caminando hacia un nuevo amanecer, donde el pecado y la muerte no tienen dominio sobre nosotros, y seamos reconocidos como hijos e hijas de la luz, hermanos y hermanas de Jesucristo, nuestro Salvador resucitado.
Hermanos, por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo. Es decir, por medio del bautismo hemos sido sepultados con Él en su muerte para resucitar con Él a la vida nueva. Por eso, culminado nuestro camino cuaresmal, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y sus obras y nos comprometimos a servir a Dios por la Santa Iglesia Católica. Entonces, les pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de María la Virgen, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos libró del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y por el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Oremos ahora a Dios nuestro Padre, que ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Por todos nuestros hermanos que han sido bautizados esta noche y por todos los cristianos veteranos, para que permanezcamos fieles a nuestras promesas bautismales en todas las circunstancias de nuestra vida, roguemos al Señor. Por todos los que sufren y por los agonizantes, para que su esperanza y fortaleza sea Jesús mismo, quien, a través y más allá de la muerte, ha construido para nosotros un camino de nueva vida, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los desalentados y desilusionados en la vida a causa de sus experiencias dolorosas, para que no permanezcan obsesionados por el pasado desagradable, sino que esperen con ilusión el futuro con sus nuevas perspectivas y oportunidades, roguemos al Señor. Por todos los que se han comprometido a servir atendiendo a las necesidades de los otros, para que mantengan su fe en un mundo mejor, en el que paz y justicia no sean palabras vacías, sino realidades palpables, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros reunidos aquí en la alegría de la Pascua, para que seamos hombres y mujeres felices y risueños, porque sabemos que Dios nos ama, y también para que irradiemos este amor los unos a los otros, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oh Dios y Padre nuestro, tú nos llamas hijos e hijas tuyos, y es lo que realmente somos. Haz que cooperemos contigo con gratitud en las obras de tu amor creativo y servicial, y que esperemos con anhelo y con esperanza la felicidad sin fin a nosotros prometida en Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en nuestras manos este sacrificio. Alabanza al Señor por nuestro bien. Lleno de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio, mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día, en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo amado, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a su pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Santo estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al acabar la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y con todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Blas, a mí tu servidor indigno, al orden episcopal, los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Demos un saludo de paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy de quien te en mi casa. Una palabra tuya. Dios de bondad, protege paternamente con amor incansable a tu iglesia, para que, renovada por los misterios pascuales, pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes la bendición final, una palabra de felices Pascua a todos. Si uno está con familia, está con amigos, o si está nada más unido con nosotros por este live stream, pues felices Pascuas. Que todos sabemos que Dios está con nosotros y quiere compartir con nosotros vida, vida nueva, vida renovada por la gracia de nuestro Señor resucitado. Que esa felicidad esté con todos, no solamente este día, pero por todos los días de la Pascua, todos los días del año próximo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya. Aleluya.